Hola, muy buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a otra emisión de la serie Elecciones México. Seguimos enlazándonos con candidatos que protagonizan los procesos electorales que culminarán con las votaciones del próximo 6 de junio. Para conversar sobre el estado de Colima y sobre la evolución de las elecciones allá en aquella entidad, doy la bienvenida a Indira Vizcaíno Silva, diputada federal con licencia, exalcaldesa, exfuncionaria también del gobierno estatal, pero más importante, hoy candidata de los partidos Morena y Nueva Alianza a la gubernatura de este estado. Indira, gracias por enlazarte esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por la invitación. Es un placer para mí poder dialogar con ustedes esta mañana. De que nuestro principal propósito es precisamente sembrar la paz en nuestro estado y que para sembrar la paz en nuestro estado tendremos que llevar a cabo diferentes acciones. La primera es en materia de prevención, es tener un modelo educativo en el que estaremos inculcando los valores cívicos, por ejemplo, es llevar a nuestra niñez y juventud a practicar actividades artísticas, deportivas y culturales y acercar estas actividades a cada colonia, a cada barrio, a cada comunidad, para que recuperemos el sentido de comunidad que tanto nos identificaba a las y los colimenses. Es garantizar algunas acciones también específicas para que en Colima ningún joven que se quiera preparar se quede sin la posibilidad de hacerlo. Pero después es cómo todos estos atributos que se mencionaban que tenemos para el desarrollo económico, realmente los tomamos, los potenciamos y generamos oportunidades laborales para las y los colimenses. Nosotros creemos que es primordial el apoyo al sector campesino, consideramos que es primordial el recuperar la vocación turística de nuestro estado y el generar condiciones atractivas para que haya inversiones que quieran venir a Colima. También comprendo que parte de todo este proceso tendrá que ver con que lo que se ofrezca en Colima para aquellas empresas que puedan venir a nuestro estado sea un estado en el que hay acceso a servicios públicos, sea un estado en el que hay calidad educativa, sea un estado también en el que vayamos trabajando de manera insistente en reducir estos índices de violencia que también por otra parte pues tendrá que ver con una estrategia específica de contención. O sea, tenemos que combinar esas dos cosas, la contención y la prevención. De hecho, 4 de los 10 municipios de Colima están gobernados por Morena. ¿Los malos resultados en seguridad afectarían tus posibilidades de triunfo? No, a mí me parece que lo que pasa es que no ha habido malos resultados en materia de seguridad en estos municipios. Si bien es cierto, es que son municipios que son bastante complicados, son en los que mayor complicación había, los municipios de la costa, particularmente Manzanillo y Tecomán. En el caso de Manzanillo, como bien refieres, pues es un tema relacionado con el puerto también. Es el puerto más importante del país, es el puerto más grande en México, uno de los más importantes de Latinoamérica. Y pues claro que por ahí entran todas las cosas buenas, pero también es un espacio que buscan el crimen organizado para poder infiltrarse en estos espacios. Pese a ello, si nosotros revisamos la estadística municipal estrictamente en Manzanillo y en Tecomán, se lograron disminuir los índices de violencia en estos dos municipios gobernados por Morena y se incrementó la violencia en otros municipios del estado que no son gobernados por Morena. Yo soy consciente que además los logros que se han tenido ahora pues todavía no son significativos, todavía no los percibe la sociedad y nos hace falta avanzar mucho más. Pero sí creo que sería injusto de nuestra parte no reconocer que en estos municipios la incidencia delictiva ha bajado poco a poco y que eso también llevará seguramente un reconocimiento de la propia sociedad en este proceso electoral en donde ambos alcaldes están buscando la reelección, como bien comentabas. Organizar a nuestras campesinas y campesinos para que sean ellos quienes de manera conjunta exporten estos productos y esta utilidad se quede en el bolsillo de nuestra gente. El otro compromiso que hemos hecho es generar una central de abastos en nuestro, 3 centrales de abastos en nuestro estado, una en Manzanillo, otra en Tecomán, otra en Colima, porque estos tres puntos se convierten en ejes de desarrollo regional. En Manzanillo con la costa de Jalisco, en Tecomán con la costa de Michoacán, en Colima con los municipios del sur de Jalisco, que de manera natural
desarrollan ya su vida económica en nuestro estado y que con esto potenciaríamos también. La otra parte es estos dos temas que yo he insistido mucho, que es el turismo. Colima tiene una extraordinaria vocación turística, no solamente de playa, de ecoturismo, de montaña, de turismo cultural, religioso. Me parece que no lo hemos sabido aprovechar de manera adecuada, que no hemos generado los productos turísticos que se requieren. Hace 20 años que no hay una inversión en materia de turismo en nuestro estado, y que si sabemos que es una de las actividades económicas que, en donde se generan los empleos mejor pagados, una de las actividades que más dinero deja en nuestro país, pues me parece que hemos desperdiciado este enorme potencial que tenemos en Colima. Y la otra es aprovechar mejor que tenemos el puerto más importante, es atraer inversiones, no tenerle miedo a que de pronto, para garantizar la atracción de inversiones, el Estado tendrá que invertir, tendrá que condonar algunos impuestos, tendrá que incluso poner algunos terrenos. Pero eso que el Estado invierte, si eso es el 15, el 20, el 30, el 50% de la derrama económica que se dejará en los empleos que se den para las y los colimenses, pues entonces esa es la inversión. A ver, yo insisto en que como mujer, que me ha tocado vivir en la política desde muy joven, me ha tocado padecer el acoso sexual, el político, la violencia política de género y demás. Creo que buscar una candidatura en donde hay procesos pendientes de resolución no es lo más indicado. Me parece que antes de estar participando en este proceso, por muy legítimo que sea, pues deberían de haberse concluido los procesos de impartición de justicia que están pendientes. Yo no digo si está bien o si está mal. Lo que creo es que eso evidencia una vez más que las mujeres no tenemos esta facilidad de acceso a la justicia, y que en tanto esto no esté resuelto a favor o en contra de alguien, es complicado que quieras participar de un proceso electoral. A mí me parece que tenemos que apostarle a la impartición de justicia pronta y expedita, al acceso de las mujeres a la impartición de esta justicia, y que no debemos mezclar y querer convertir en político un tema que se genera. Es, adivino en tus palabras, que tendría que escucharse, que darse voz a las víctimas que acusan al candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Tendría que resolverse lo que esté pendiente en la Fiscalía de Guerrero, que es increíble que después de tantos años sigan sin atenderlo. Y entiendo que de eso tampoco es culpable Félix, pero de que no se resuelva el tema, pero de lo que sí es de sus propias decisiones y de asumir que en tanto haya temas tan delicados como este pendientes de resolver, es complicado querer participar en un proyecto político en el que abanderamos y enarbolamos también las causas de las mujeres y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por hoy ha sido todo. Recuerde, la emergencia sanitaria continúa. Si tiene que salir, cuídese, y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.